Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA. Somos Paco González y Manolo Lama. Hoy vamos a vivir todo el morbo del derbi de la ciudad condal. El Barça se ve las caras contra el Español. ¿Cómo ves el partido, Paco? La afición culé siente una lógica confianza, pero yo no pondría tan rápido la mano en el fuego porque los periquitos van a salir a darlo todo. Saludos al mundo entero. Soy Manolo Lama y me acompaña Paco González. Puede ir dentro. Fuera de juego. La lluvia ha hecho acto de presencia en esta ciudad. Vermaelen. Vuelve a jugar con su compañero. Vermaelen. Sorensen. Y ahora Iniesta. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Leo Batistao. Messi. Este futbolista tiene una clase espectacular. Me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente. El árbitro deja seguir. El partido parece un poco bronco de momento. Roy. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Leo Batistao. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Leo Batistao. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. Vermaelen. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Piatti. Roy. Didac. Barça llega con peligro. Ese balón suelto cambia de dominador. Balón para Iniesta. Toca nuevamente. Roy. Piatti. Retrasa el esférico al guardameta. Vermaelen. Messi. Se marchará por el fondo. Saque de puerta. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada.
Leo Batistao. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! Messi. Roy. Ataca directamente el balón y recupera para su equipo. El ataque no pasa del medio campo. Prueba fortuna. Ha conseguido marcar y aún queda mucho por jugar. Bien, Rasite, lejos del alcance del portero. Así se tira. Podría haber disparado alto, pero ha visto un hueco por abajo y ha mandado el balón justo ahí. ¡Qué precisión! Le salen al paso a Iniesta. Mira, Paco, aquí tenemos los datos de la posesión de Cuero. El Barça, fiel a su estilo, domina el juego, pero el marcador se le resiste. Roy. El Barça. ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Madre mía! ¡Pueden! ¡Vaya cañón! ¡Gol! 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 El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Llegamos al descanso con un marcador sorprendente. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Leo Batistao. Roy. Messi. ¡Qué gran ocasión! No pinta nada mal. ¡Y gol de Messi! Piatti. La jugada del Barcelona podría llevar peligro. Balón para Iniesta. Está merodeando el área rival en busca de hueco. La jugada tiene mucho peligro. Y ahora Iniesta. Balón alto hacia Messi. A ver cómo nos sorprende el argentino. El árbitro pita fuera de juego. Sí. A instancias de su juez de línea, que lo ha visto muy claro. Leo Batistao. Iniesta con la pelota. Roy. Messi.
Buena decisión del colegiado que deja seguir. Ley de la ventaja clara, Manolo. Luchan por el cuero. Madre mía, pueden marcar. Vaya tiro. Atención, que el árbitro pita penalti. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. El árbitro no tenía otra opción. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No falla! Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres. Un golazo y eso... ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo, manifiesta! Corner para el Barça. Leo Batistao. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Y otra intervención prodigiosa. Messi. Ojito, que podría ser peligroso. Suele acabar su jugada con un tiro a puerta. Se oyen suspiros de alivio, Paco. No sorprendió a todos con ese complicado disparo, pero... Lo ha hecho francamente bien. No está el partido para especular con el cronómetro y el técnico decide hacer dos cambios a la vez. Y vamos a ver cómo recompone las líneas porque tiene trabajo el sistema táctico, Dembélé. La jugada tiene mucho peligro. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Roy. Oh, esto promete. Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. El técnico va a intentar controlar un partido y no se les puede escapar. Sí, han pasado un buen rato Manolo dando instrucciones al hombre que va a entrar ya al terreno de juego. ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesto! ¡Qué rápido ejecutó! ¡Messi! Y el balón cambia de mano. El colegiado pita fuera de juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo, Manolo, y la jugada queda anulada. No parece que el cambio busque una gran revolución táctica, Antonio. Ni falta que les hace. Con el marcador tal y como está, se firma y se acaba. Piatti. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. La jugada tiene mucho peligro. Ahí está otra vez. Hoy es un verdadero muro infranqueable. Roy. Balón alto hacia Messi. A ver cómo nos sorprende el argentino. ¡Madre mía! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Ya solo quedan dos minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Javi López.
¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! El centro ha volado muy recto hasta las manos del portero. Le están presionando. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. El árbitro señala el final del encuentro, que termina con 3-1. Les habla Manolo Lama para comentar este pedazo de partido. Tenemos con nosotros, sí, sí, ahí está, Paco González. ¡Hola, Manolo! Llega la hora del Getafe, que recuerden, intentará ganar al Barça. Hola, hola, les habla Manolo Lama y a mi lado tengo a Paco González. Hola a todo el mundo, hoy tenemos partido del Barça en el menú, Manolo. ¡Uf! ¿Cómo tienen que estar los aficionados? Su equipo no está logrando superar las expectativas que tenían en mente. Alzarse campeón o estar muy cerca de la cabeza de la tabla. No se puede permitir cosechar estos resultados, Manolo. Rakitic. Jordi Alba. Dembélé. Recibe el apoyo. ¡Qué buena oportunidad! El guardameta rechaza. El Barcelona afronta este encuentro con bastantes posibilidades de obtener la victoria. Martins. Se interpone y presiona el balón. Messi con el cuero. Martins. Royce. Pacheco. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Podría haber una buena ocasión. La jugada tiene mucho peligro. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Se abre el marcador, 1-0. Señala el electrónico. Paulinho. Rakitic. ¡Oh!
Un disparo fantástico que ha estado a punto de entrar. Sí, Manolo, el tiro no parecía peligroso desde esa distancia, pero casi acaba en gol. Paulinho. No va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. El Jor mete la pierna y se lleva el balón. Martins. Pacheco. Flamini. Eso es fútbol del bueno. Bruno. Pacheco. Flamini. Otra vez le llega el balón. Bruno. Le roba la bola con una gran entrada. No está teniendo problemas para construir el juego. Cabrera. Jordi Alba. Paulinho. Este jugador tiene un físico privilegiado que le permite aparecer en muchas acciones a lo largo del encuentro. ¡Mi madre, qué manera de picarla! Nada, que no ha podido quitárselo de encima y encima pierde el cuero. El árbitro deja seguir para no perjudicar al Barça. La jugada lleva peligro. Jordi Alba. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. Pacheco. Conecta con éxito. ¡Qué gran intento! El tirito lo lleva a peligro. Sí, es que tira con la pierna mala. Eso explica el fallo. Le están presionando. Flamini. Cabrera. Jordi Alba. Rakitic. Luis Suárez. El gol, 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 gol. Llegó el empate, ¡qué golazo! El gol ha sido la culminación de una acción colectiva, González. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Un gol para cada equipo en el marcador. Flamini. Martins. Ahí puede haber una oportunidad. El árbitro ha parado la jugada. Metió la pierna y parece que hubo contacto, Paco. Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado. Midió mal con esa entrada y le da al jugador. Messi. Paulinho. Roy. Balón alto hacia... ¡Qué bien golpea la pelota! Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Bueno, empate al descanso y creo que es noticia porque las ocasiones han sido prácticamente todas del mismo equipo. Es increíble que el partido esté empatado. Han jugado muy bien y han creado un montón de ocasiones de gol.
Y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. Flamini. La ocasión está ahí. Rakitic. No ha podido salir. Falta contra el Barça. Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos. La posición era muy buena, pero mira, la puntina, como dice Antoñito. Una lástima, porque al principio parecía que iba bien dirigido. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. Flamini. El Barça se lanza al ataque. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Jordi Alba. Paulinho. Flamini. Intentan recuperar el balón. Sacará el portero. El jugador recién entrado reparte consignas entre sus compañeros, Ruiz. Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato. Suárez, cada vez más cerca de la portería rival. No son capaces de arrebatar el balón y puede que... No ha querido complicarse la vida. Con esto el portero ha evitado que rompan el empate, lo que no les beneficiaría en absoluto. El colegiado detiene el juego. Falta a favor de los azulones. Saca sin pensárselo un momento. Martins está buscando los apoyos. Esta jugada puede ser importante. Suárez. Supera su marcador. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Madre mía, por Remy. Paulinho. Rakitic. Ahí recibe el apoyo. Rakitic. Paulinho. Jordi Alba. La jugada. ¡Qué buena oportunidad! Puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Se adelantan en el marcador con este golazo. A ver qué hacen ahora. Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar, Paco. Son los que más han tirado a puerta. Es que no hay color. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. Pacheco. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Pacheco. Royce.
Rakitic. ¡Ojito! ¡Qué podría! ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesto! ¡Esto promete! El portero rechaza el balón, sigue en juego. Martins. Rakitic. Remy. Entra en zona peligrosa. Falta en los últimos momentos del partido. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Oye, Ruiz, se la juegan en el cambio y meten otro delantero. Esto parece claro. Manolo, el entrenador tiene muy claro que el tiempo se acababa y se va al ataque. Luis Suárez. Messi. Madre de mi vida, vaya tirazo. El arquero. ¡No! Y el balón se va hasta el fondo de la red. Y el balón va al fondo de la red. Me pregunto qué sería de este equipo sin este jugador. Paco, me tiene alucinado el chaval. Vete tú a saber, Manolo. Es considerado una estrella en su equipo y demuestra continuamente por qué. Saque de esquina para el Barça. No consigue crear peligro con ese córner. El colegiado pita fuera de juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo, Manolo, y la jugada queda anulada. Balón. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. Si no metes a mano, estábamos cantando el gol. Balón a córner, sacará el Barça. ¡Atención al cabezazo! ¡Royce! ¡Paulinho! ¡Qué buen disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De momento no lo pasa nada más y ya bastante 4-1 en el marcador. Martins. Remy. La jugada tiene... ¡Vaya cañón! Esto sí que es un misil y no lo que hay en la guerra. El árbitro hace sonar su silbato. Y hasta aquí hemos llegado. Los jugadores del Barça se retiran satisfechos tras el triunfo logrado. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo.
Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA. Somos Paco González y Manolo Lama. Saludos al mundo entero. Soy Manolo Lama y me acompaña Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Entonces hoy nos espera un buen partido, ¿no, Manolo? Juega el Barça. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo tiene este equipo? Dudo que hubiese firmado un inicio de temporada así antes de comenzar el campeonato, Manolo. Los resultados obtenidos hasta el momento no son nada propios de un equipo que espera acabar la temporada como campeón. A este paso se les va a pasar el arroz. Disputa la posesión. Iniesta. Tiene mucho espacio. Puede ir dentro. Se las ha arreglado para detenerle. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Recuperan la posesión en el centro del campo. Rakitic. ¡Qué grano! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Primer gol del partido! Bien, Rasite, lejos del alcance del portero. Así se tira. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trayazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. Se abre el marcador, 1-0. Señala el electrónico. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de... ¡Madre mía! ¡Pueden! De volea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Así se hace, les ha metido de nuevo en el encuentro. Paco la ha superado con una vaselina maravillosa, ¡qué listo! Era la opción más inteligente, Manolo, además de contar con el factor sorpresa a su favor. Ese gol coloca las tablas en el marcador. Jordi Alba. Messi. La acción del defensa evita problemas al portero. Puede haber peligro en esa jugada. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Vermaelen. La jugada tiene mucho peligro. Vaya tiro. Gol, 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 gol. Rakitic. Iniesta. Rakitic. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Rakitic. Vermaelen. Iniesta con la pelota.
Llega el balón, pero no puede controlarlo. León. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Prueba fortuna. ¡Pedro León! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Suárez. Con este chico, la duda no es si va a marcar, sino cuántos goles va a meter. Sin problemas para el portero. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. ¡Madre mía! Bueno, cuidadito con eso. El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. ¡Atención al cabezazo! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Jordi Alba. Luis Suárez. Lo tiene todo para marcar. El balón queda suelto. Puede ir dentro. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Esto es completamente incomprensible. ¿Cómo se puede fallar de esa manera? Yo tampoco me lo explico, Manolo, pero el caso es que ha sucedido. En las distancias cortas es donde te la juegas, que decía el anuncio. 2-2 y las espadas en todo lo alto. ¡La que chutazo! Tras dar en un defensor. Atención, ha tocado dos pelotas, ha marcado dos goles. Ya saben ustedes la ecuación, cuando toque la tercera, gol seguro. Maravilloso partido, 5 goles repartidos, 3 para uno, 2 para otro. Vermaelen. Rakitic. Rakitic. Vermaelen. Ese hombre tiene un guante en la bota. Mueve el balón por las proximidades del área. Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez. ¡Gol! Ha conseguido marcar. Vuelven las tablas al marcador. Eso ha sido todo un señor gol desde lejos. ¡Qué gol tan fantástico! Tiró casi desde su casa. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. 6 goles, 3-3, el partido está de lo más emocionante. Jordi Alba. Y ahora Messi. Suárez está en disposición de disparo. Vermaelen.
Bueno, pues llegamos al descanso del partido. Resultado empate a 3. Paco, el marcador en la primera parte es escandaloso. Está siendo un partido increíble. Nos estamos hartando de ver goles en los primeros 45 minutos. Se inicia la segunda parte. Balón para Iniesta. Jordi Alba. El Barça se lanza al ataque. León. Se le echa encima intentando recuperar. Jordi Alba. Suárez. Desde ahí podría incluso tirar. Vuelve a apoyarse en él. Tiene mucho espacio. Directo a puerta. Gol, 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 gol. No todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. 4-3, el público está pensando que ha valido la pena pagar una entrada para ver esto. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Cuidadito con eso! ¡Anota el Barça! Buena jugada, buena acción y, por tanto, buen gol. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Muchos goles en un partido donde ganan los delanteros. 5-3 en el marcador. Messi. Vermaelen. Sensacional a la hora de devolver. Jordi Alba. La afición visitante da por bueno el cambio, que se va. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. De perdidos al río, habrá dicho el técnico. Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo en los últimos minutos que queda. Hombre, como mínimo, Manolo, salvar los muebles, ¿no? ¿Cómo ves desde la banda el negocio? Parece que el futbolista está tocado, pero grave, Antonio. Sí, el jugador se duele del codo, pero... Ni siquiera pide asistencia, no... No debe ser nada grave. Bien, Antoñito, ahí no tiene que estar un inalámbrico. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Los dos equipos han ido agotando la gasolina y los técnicos deciden meter sangre nueva. Y parece que van a saltar al campo a la vez, Manolo. La jugada tiene... ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol!
Parece que el cambio del entrenador fue muy acertado. Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho. No hace falta tirar un trallazo para convertir un disparo. Basta con colocar bien el balón. El partido cada vez está más desequilibrado. Aprovecha el espacio para crear peligro. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Recibe el apoyo. ¡Qué bien posicionados están! Barbosa. Vermaelen. Dembélé. Iniesta. ¡Qué gran ocasión! Puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado la pulguita Messi! El marcador es cada vez más contundente. Los seguidores venían a por la victoria y se han llevado el premio gordo. Un partido muy fácil para los locales. El marcador lo dice todo. Aprovechamos para ver cuántas veces han disparado ambos equipos. Pase interceptado en el centro del campo. Diop. Estamos en el 82 de partido, por tanto nos quedan 8. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Rakitic. ¿Dónde va, chaval? Anticipación del jugador. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Barcelona! Bueno, pues este gol despeja toda duda si es que alguien la tuviese. Han jugado un gran partido, lo han dominado de cabo a rabo y la victoria está siendo contundente. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Buena entrada. El balón no tiene dueño. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça! Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro. Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Pelota para Pedro León. El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro. Gran actuación de los chavales. La diferencia de calidad se refleja evidentemente en el electrónico. Es que han tenido momentos estelares y cuando han llegado las ocasiones, ¡pumba!, las han metido.